Muy buen día o buen mediodía, tendríamos que decir. Ya estamos ubicados, como ustedes pueden ver. Y como ya es casi una costumbre, una tradición, comenzar nuestra estadía desde el medio del lugar de los acontecimientos. Y este medio del lugar de los acontecimientos es Plaza Huíncul y esta fiesta de la familia Mena que venimos a disfrutar y a compartir con ustedes durante todo el fin de semana. El audio de la amplificación, como siempre, nos complica un poquito, pero ojalá ustedes puedan escuchar bien más o menos lo que les queremos contar, como para iniciar el programa desde esta comarca petrolera, desde Plaza Huíncul, concretamente de la chacra de la familia Leiva, en la fiesta de los Mena, esta fiesta por el campeonato neuquino que ya va a comenzar. Un hermoso día, una hermosa jornada, donde no hay viento, por suerte, que no es poca cosa en este lugar, y con un predio que de a poquito va tomando color, como nunca la paisanada se ha llegado tempranito y nosotros ya estamos prestos, dispuestos a disfrutar y compartir esta linda fiesta aquí en Plaza Huíncul. Y así es. El comienzo de esta temporada primavera-verano de jineteadas no podía ser mejor. Ya con los antecedentes de la reunión pasada. Mientras tanto, paisanada, pilcheros, tropilleros, jinetes, en fin, todos estaban preparando con lo necesario para vivir una linda fiesta campera. El 8 y 9 de noviembre, piedra libre para la escondida y la fiesta provincial del criancero y el puestero patagónico. Sábado 8, pieladas, 40 caballos en bastos para los jinetes más jóvenes, gran bailanta campera. Domingo 9, desafío en clinas y cierre con 10 caballos invitados en grupa. 95,000 pesos en premios. Entrada para todo el fin de semana, 100 pesos. Por eso, mis paisanos, la escondida los espera. Y como toda linda fiesta, el colorido de los asados y los puestos de comida tradicionales y de las otras estaban como para hacerle una visita. Y de hecho, la hicimos nomás, ¿qué tanto? ...15 y 16 de noviembre... agende la gran fiesta en Plotier. Sábado 15, destrezas, jineteada de petizos, gran bailanta campera, y el domingo 16, desafío de tropillas inclina y en bastos, gran almuerzo criollo. No lo olvide, mi amigo. 15 y 16 de noviembre, la cita es en Plotier. Allí estaremos. Acá lo tengo al hombre que se comprometió con una causa y creo que cumplió con ustedes, sin desmerecer el resto de los movimientos. Hay fiesta en el pago de las Lajas, hay fiesta aniversario en el pago de Mariano Moreno, hay una gran jineteada en el pago de Cuatro Espinas, Río Negro. Está también la fiesta de centenario conmemorado por embarcados en el aniversario de aquella tierra de Sayhueques, pero ustedes le dijeron presente a este hombre. Fíjate vos, qué marco maravilloso de público. Y quiero que ya exploten las palmas, porque este es el hombre que merece los laureles que supimos conseguir, dice don Julio Mena, presidente actual de la Federación Gaucha del Neuquén. Gracias, Julio. Buenos días. Muchas gracias por los aplausos. Bueno, contento porque de temprano vi que empezó a llegar gente para acompañarnos
a esta propuesta que nos propusimos entre todos los amigos que hoy están tirándome la mano. Así que bueno, agradecerle a todos a ustedes porque apoyan estas fiestas criollas, porque esta fiesta es para ustedes. Hacía mucho tiempo que no había una gileteada acá por Plaza Winkle. Bueno, creo que la estaban extrañando porque se llegaron en mayoría ayer, hoy. Quiero decirle muchísimas gracias porque con gente como ustedes nos dan ganas para seguir haciendo fiestas y ya programando para el año que viene, si Dios quiere, y la suerte nos acompaña, porque tenemos que aprovechar los días que tenemos de vida, como decía ayer, porque nunca sabemos cuándo nos vamos a ir para el otro mundo, ¿no? Así que bueno, tenemos que vivir el presente y pensar en el futuro, y el futuro son ustedes que están de a caballo, tantos chicos que ayer nos estaban con sus jineteadas, los papás contentos porque sus chicos llevan este rumbo de jinete, este rumbo de defender nuestra cultura, nuestra tradición. Así que bueno, muchísimas gracias a todos ustedes, les deseo lo mejor a los jinetes, a los apadrinadores, a la gente de trabajo, lo mejor para hoy. Bueno, pido un aplauso grande, pero para todos ustedes, para el equipo de trabajo, muchísimas gracias, muchas gracias. 8 y 9 de noviembre se viene la clásica de Tratallén en Neuquén. Segunda y tercera fecha del campeonato neuquino en grupa. Sábado 8, enlazado de yeguarizos y la tradicional bajada de antorchas. Gran bailanta campera. Domingo 9, tercera fecha del campeonato en grupa. Recuerde, mi paisano, 8 y 9 de noviembre, la cita es en Tratallén. Me gusta. Hay visera con la mano de castigo, sí, señores. No levantó en la carretera. Papá, que se nos fue el caballo por liderado. Se lo llevó adelante. Mirá qué lindo. Guarda. Que perdió un estribo. Ay. Bueno. ¡Qué pingo trajo! El hombre se la escondida al parador. Está mansita la tostada. Tiene los kilos elegantísimos esta yegua. La va a levantar en los tacos. Salió de punta. Quiso levantar vuelo. La atajó grande, sí, señores, de Sergio. Se enojó la gringa loca. Lo llamó grande al paisano. Le volvió lindo al recao. Sigue buena la pelea. Palo va y viene. Tiempo bueno. Bueno. No hay jineteada perdida. Cuando de Sergio Chantén hablamos, palor. Del 12 al 14 de diciembre vamos despidiendo el año a lo grande en el séptimo encuentro de jinetes y reservados elegidos. Destrezas, desafío en bastos, broche de oro en grupa, más de 40 mil pesos en premios. Por eso, del 12 al 14 de diciembre, Junín de los Andes nos espera. Allí estaremos. También se va, ahí movió grande, movió el caballo de la tarde gris, movió el guapero. Mirá qué lindo, le dijo la India al indio. Palo va, palo viene, una propuesta inmensa, señores. Ay, cuidado. Ay, que perdió pie el pingo. Y con esto nos vamos a la primera pausa. Luego de ella, nos ubicamos nuevamente en los palos, con todo el espectáculo de la grupa y los bastos. Mira qué campeonada la del sordo Rubén y Maduro Chávez. ¡Fuerte el aplauso! Entraron, sí, señores, como tigres enfurecidos. Porque Casa Amancay, una larga trayectoria al servicio de la música. Instrumentos musicales, accesorios, audio, cuchillería, regalos, asesoramiento. Casa Amancay, la casa de la música en Neuquén 1526, casi Tucumán, General Roca. Para vestir su casa de primera, solo Lubrano Hogar. Juegos de cocina, comedor y livings, electrodomésticos, audio, televisores, los mejores planes de pago, elija el suyo. Lubrano Hogar, en General Roca, Allen y Villa Regina. En Regionales Saez, mis paisanos, encontrará ropa de campo, de gaucho y accesorios camperos para todas las edades. Aperos completos, lazos, sogas, medio recado y recado completo, artesanías. En ropa, descuentos especiales para grupos folclóricos, tarjetas de crédito y débito. Regionales SAE,
para toda la paisanada. Ventanas, puertas, ventiluces, mamparas y mosquiteros con la calidad y la funcionalidad del aluminio, con diseños y construcción propia. Avercop, en Cooperativa Río Negro Limitada, Mitre 480, General Roca, teléfono 443-6552. Dual Time, fotografía, audio, video, búscanos en el Face como Dual Time. General Roca, Maipú y Tucumán. Dual Time, Dual Time, Dual Time. Usted planifique su fiesta. Servicio de catering general de Nico Gómez. Casamientos, cumpleaños, fiestas tradicionalistas. De la comida y la atención nos encargamos nosotros. Car Parts, repuestos para todas las marcas. Toyota, Nissan, Honda, Chery, Mazda. Envío contra reembolso a toda la región. Estamos en la web www.repuestoscarparts.com.ar. Carpar Repuestos, Bolivia 345, General Roca. Mármoles y granitos naturales, la empresa que le da vida al mármol. Mesadas, vanitoris, revestimientos, pisos, arte funerario. Mármoles y granitos naturales. Procesamiento y elaboración en Brown 1024, casi Alsina, General Roca. Vaya que se vaya, dicen. Le están despediendo el andador al viejo tostado, el michacheo. Sí, señores, cayó grande el tostado, cayó grande el Sebastián. ¡Apa que se enojó feo! Me vino a visitar. Sí, señores, siguió poniéndole fuerte. No afloja el hombre, no afloja el pingo. Y 9 de noviembre, piedra libre para La Escondida y la fiesta provincial del criancero y el puestero patagónico. Sábado 8, pieladas, 40 caballos en bastos para los jinetes más jóvenes. Gran bailanta campera. Domingo 9, desafío en clinas y cierre con 10 caballos invitados en grupa. 95 mil pesos en premios. Entrada para todo el fin de semana, 100 pesos. Por eso, mis paisanos, La Escondida los espera. Si se presta la festival en el festival, ya la conoce la lleva. Se tacó enseguida. Empezaron los comentarios. Se fue bien arriba. Ya se metió en el medio de este. Se paró los estribos. Ya se dejó bastante cruzado. Le echó la persona en el mate. ¡Eso, mi amor! ¡Tiempo, tiempo! ¡Tiempo de jineteada! Y entrar, Luisito. Porque en el surco se va tu canto, panador. Porque el uno salía Mauricio. En el mes salía Luisito. No pidiendo fantasía. A la panza y el cobro me contará el jineteado. Ahí está. Lo atacó a flecha. Quiere ser un niño. Para cobrar y la lanza. Señoras y señores. No quiere trancar con los fierros. Allá lo tira grande el hombre. Ya está por frente para uno. ¡Tiempo! ¡Tiempo de jineteada! Y 16 de noviembre, agende la gran fiesta en Plotier. Sábado 15, destrezas, jineteada de petizos, gran bailanta campera. Y el domingo 16, desafío de tropillas inclina y en bastos, gran almuerzo criollo. No lo olvide, mi amigo. 15 y 16 de noviembre, la cita es en Plotier. Allí estaremos. Como todas las que hemos tenido esta tarde, la verdad, bien agradecido de la vida, de poder presenciar y ser parte de este vertedero. Hay el compromiso que me tengo adelante, él está, me está el mar, me tiro grande, se puso la punta al jairo, casi se pasó y lo colgó. No es nada, Pablo, suele pasar, gana el saldo, viene el pueblo Villape. Venga, tu grande Molacio, adiós, esa música, la voy a rozar, la letra tía grande, Pablo, y me la entramos a aplaudir, es el mar.
8 y 9 de noviembre se viene la clásica de Tratallén en Neuquén. Segunda y tercera fecha del campeonato neuquino en grupa. Sábado 8, enlazado de yeguarizos y la tradicional bajada de antorchas. Gran bailanta campera. Domingo 9, tercera fecha del campeonato en grupa. Recuerde, mi paisano, 8 y 9 de noviembre, la cita es en Tratallén. Pero fuerte parece. Gracia, dijo que si el capote de campo se va al fondo de Venega, ahí está el jovencito jinete, y le tiro grande con la lonja, le pudo armar cerquita, le tiro para los estribos, y a ver, vele y un cantil, va linda, va buscando el tiempo de silenciada. ¡Tiempo de aplauso para el fondo de Venega! Del 12 al 14 de diciembre vamos despidiendo el año a lo grande en el séptimo encuentro de jinetes y reservados elegidos. Destrezas, desafío en bastos, broche de oro en grupa, más de 40,000 pesos en premios. Por eso, del 12 al 14 de diciembre, Junín de los Andes nos espera. Allí estaremos. Regionales Sáez, mis paisanos, encontrará ropa de campo, de gaucho y accesorios camperos para todas las edades.
en Fava 427 del barrio Villa María, frente a la Petrobras en Neuquén, o en las fiestas tradicionalistas más importantes regionales SAE. Tarjetas de crédito y débito. Regionales SAE para toda la paisanada. Casa Amancay, una larga trayectoria al servicio de la música. Instrumentos musicales, accesorios, audio, cuchillería, regalos, asesoramiento. Casa Amancay, la casa de la música en Neuquén 1526, casi Tucumán, General Roca. Cabañas Los Olivillos. Alquilar por día, semana o mes, rodeadas de un entorno increíble. Pileta de natación, quincho, parrillas, aire acondicionado, televisión y la paz y tranquilidad que usted busca. Reservas en www.cooperativarionegro.com.ar o en Mitre 480 General Rock. Dual Time. Fotografía, audio, video, regalos. Búscanos en el Face como Dual Time. General Roca, Maipú y Tucumán. Dual Time, Dual Time, Dual Time. Nosotros dijimos que no íbamos a dejar de estar en acción, que no nos iban a detener. Y acá estamos hoy dejando formalmente inaugurada una nueva arteria principal de nuestra ciudad, desde aquí, desde la Mendoza hasta la calle Jujuy.
primer premio se va para la fiesta del postero con el Hugo Medina. Nos vamos a la categoría Basto, el broche de oro con los 12 participantes. Tercer premio al suelo juninense con el Carlos Almendra. Segundo premio a la tierra de Unchivero se va para el pago de Aucamahuila con el José Rogelio Rocha. Primer premio se va para el suelo de Zapala, en las espuelas, en los estribos, en la azotea de Ricardo Arsenio Méndez. Gracias a todos, paisanos, gracias al carretero, a la gente de Río Negro, porque ahora se viene la bailanta. Gracias a todos, que se venga Peco, que se venga Marcelo, que se vengan todos, los chamas, del alba, desde Cristal, Peco y su acordeón. Gracias, y será hasta cuando la tradición nos convoque.